Al contrario del peso o la altura, no existe una medida absoluta de la integridad, la honestidad o la inteligencia. Adrian Owen. ¿Qué es la inteligencia? ¿Se puede medir con precisión? ¿Cuáles son sus ingredientes? Hoy existen más y mejores herramientas para afinar la comprensión del intelecto humano. Internet es una de ellas. Así lo demuestra el test online del invitado de redes de esta semana, Adrian Owen, que busca definir los 12 pilares de la inteligencia humana con la participación de cientos de miles de personas en la red. Hemos venido a Cambridge, en Gran Bretaña, para entrevistar a Adrian Owen, un neurocientífico que junto con un equipo de otros científicos está aplicando a más de 100.000 personas de este país un test, una prueba para saber si una persona es o no es inteligente. O sea que ahora conocemos tanto ya del cerebro que podemos, en teoría, decir este es más inteligente o esta es más inteligente que aquella otra persona. Lo llaman ellos los 12 pilares de la sabiduría. Y, claro, un poco enfurruñados los demás neurólogos que habían trabajado, algunos de ellos, muchos años, con cocientes o coeficientes específicos como el IQ, se están preguntando si detrás de todo esto sigue habiendo un misterio o la ciencia. Es maravilloso pensar, Adrián, que en realidad conocemos tanto sobre el cerebro o que empezamos a saber tanto o algo sobre el cerebro que nos permite ahora imaginar por qué una persona es inteligente. ¿Es verdad? Es decir, ¿es eso lo que buscáis? Sí. Esta es una de las cosas que han cambiado en la neurociencia en los últimos 20 años. Ahora somos capaces de mirar dentro del cerebro con muchos instrumentos sofisticados, como la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones, lo que nos ha permitido comprender mucho más acerca de no solo qué podemos hacer con el cerebro, sino también cómo es posible que nuestro cerebro nos permita hacerlo. Así que creo que es un buen momento para volver a plantear cuestiones como la inteligencia o qué nos hace inteligentes, porque sabemos mucho más sobre el cerebro. Hablemos ahora de los 12 pilares, lo que llamáis los 12 pilares de la sabiduría. Debo decir que algunos de estos 12 pilares me sorprendieron. Es curioso ver, por ejemplo, que medís la visión rotatoria, es decir, por aquí tienes un gráfico magnífico en el que debes imaginar cómo debería girar el primer gráfico para convertirse en el segundo. Lo que sugieres es que alguna gente lo hace mejor que otra. Lo que estás sugiriendo es que unos son mejores. Sí, así es. Hay algunos ejemplos muy buenos en el mundo real. Probablemente todos conocemos a alguien que, si intenta leer un mapa y entender en qué punto de la calle se encuentra, optará por girar el mapa. Yo lo hago. En lugar de hacer la rotación mentalmente, ¿verdad? Y otras personas parecen perfectamente capaces de imaginar el mapa en distintas orientaciones. De modo que, claramente, esto es algo en lo que algunas personas son mejores que otras. Pero eso por sí solo no significa que estas personas sean más inteligentes, porque puede haber otros aspectos de la función cognitiva en los que los buenos lectores de mapas son malos. Quizá esas personas tienen una memoria horrible, así que se trata solo de una de las muchas funciones que ahora podemos evaluar. Y sabemos bastante acerca de qué partes del cerebro permiten que estas personas sean buenas, y eso es lo que realmente nos interesa. ¿Y qué partes del cerebro permiten esta rotación? Se encuentra justo en la parte posterior y se llama el córtex parietal. Y es un área muy extensa del cerebro. Se encuentra justo entre las áreas visuales, las áreas que dan sentido a toda la información visual que llega a través de los ojos, y las áreas frontales del cerebro,
que sabemos que son importantes para la resolución de problemas complejos y este tipo de procesos de toma de decisiones. Se llama córtex parietal y sabemos que es verdaderamente importante para dar sentido al mundo. ¿Qué es la inteligencia y qué nos hace inteligentes? Es aún un gran misterio. Por comparación, todos tenemos claro que hay personas más inteligentes que otras, como las hay más honestas o íntegras. Sin embargo, la naturaleza elusiva de la inteligencia sigue impidiendo que se pueda medir con precisión. Los test y coeficientes de inteligencia lo intentan, y lo novedoso del actual es que, gracias a Internet, todos podemos ser voluntarios en este estudio llevado a cabo por el equipo de Adrien Owen, de la Universidad de Cambridge. Hasta el momento ya han participado más de 650.000 personas, y cuanto más lo hagan, más fiables serán sus conclusiones a la hora de definir cuáles son las capacidades normales de nuestra inteligencia. Hasta el momento, lo que sabemos de ella lo hemos conocido en su mayoría observando lo que no funciona, por ejemplo, con pacientes que han sufrido algún daño cerebral, y cuya comparación con lo normal nos ha permitido inferir el funcionamiento de la zona dañada. Un estudio fundamental que cada vez es más preciso gracias a las nuevas técnicas de neuroimagen. Lo que Owen aporta ahora con estos tests es cubrir el mayor rango de habilidades cognitivas que pueden contribuir a lo que se entiende por inteligencia. Y además, gracias a la neuroimagen, se están ubicando estas capacidades en nuestra estructura cerebral. Hay otro de los pilares que me fascina. Y es el que tiene más que ver con la estrategia y la planificación. Y yo también le pido a nuestra audiencia que lo ensaye esto, a ver si con cuántos movimientos consigue conferir, dar cierto orden a estos números, ¿no? Es fantástico, Adrien. ¿Puedes enseñarlo a nuestros telespectadores? Sí, vamos a ver. Esta prueba fue creada por uno de mis colegas, el doctor Adam Hampshire, porque él y yo habíamos estado trabajando durante muchos años para ver cómo somos capaces, como seres humanos, de prever o planificar. Uno de los grandes logros, una de esas cosas que nosotros podemos hacer y que la mayor parte del resto de animales no... Es prever. Es prever, hacer planes cognitivos, ver en el futuro y adaptar nuestro comportamiento actual según lo que creemos que serán las consecuencias de ese comportamiento. Predecir, porque en realidad para predecir, probablemente corrígeme si me equivoco, debe ser capaz de hacer algo tan difícil como tener una representación mental de lo que va a ocurrir. Exactamente. Sí. Debes saber dónde estoy, dónde quiero estar y cómo llego desde aquí hasta allí. Hasta allí. Hasta allí. Eso es. Y hacer que ocurra, por supuesto. Y esta prueba intenta descubrir estas capacidades. Como ves, tienes una serie de bolas de colores en un árbol. Y debes mover las bolas para intentar completar el plan, para intentar ponerlas en orden. En el orden correcto, sí. Quizá puedes intentarlo. ¿Cuántos movimientos crees tú que tienes que hacer? Hasta ahora no lo he hecho muy bien. Quizá debería dejar que otra persona lo intentara. Sí, creo que deberíamos. Porque ya has realizado... Ya he realizado... Cuatro movimientos. Sí, cuatro movimientos. Y una persona muy inteligente, según he leído en tus libros, puede hacerlo con solo cuatro movimientos. ¿Sí? Ocho, creo. Bueno, depende de la dificultad del problema. Una de las cosas que intentamos hacer con todas estas pruebas es presentar las pruebas en distintos niveles de dificultad. Así, cada uno puede averiguar a qué nivel puede generar una solución. Pero aquí tú dices que una persona muy inteligente puede hacerlo con seis movimientos. Sí, sí, sí. De las 100.000 personas que lo han intentado, ¿cuántas crees que podrían ordenarlo? Que pudieron hacerlo, poner orden en la tabla con un máximo de seis movimientos.
six movements? Esa es una pregunta muy interesante y todavía desconocemos la respuesta. Uno de los motivos por los que colgamos todas estas pruebas en Internet y las pusimos a disposición del público es que de este modo podemos descubrir qué es lo que pueden hacer. Porque en realidad, hasta ahora solo sabemos lo que puede hacer la gente que ha acudido a laboratorios psicológicos, la gente que ha realizado pruebas formales de cociente intelectual. Llegando a 100.000 personas en unas pocas semanas, podemos construir rápidamente un gráfico que refleje exactamente cómo la población general realiza estas tareas. Estos son los primeros resultados. Estos muestran... Aquí, mira. Entre... Sí, ¿cuántas personas realizan una tarea de distintas maneras? Podemos averiguar cuál será la media, pero ahora mismo desconocemos la respuesta. Ahora, la respuesta que verdaderamente queremos saber es... ¿Estas personas, los superplanificadores, las personas que tienen lóbulos frontales magníficos y pueden resolver los problemas, son las mismas que serán verdaderamente buenas en la rotación mental o serán otras personas? Y esa es una de las principales cuestiones acerca de la inteligencia. ¿Es verdad que algunas personas son sencillamente más inteligentes en todo que otras personas o tenemos estas islas de capacidades mentales que están relacionadas con la función cerebral? Constituida por múltiples capacidades, la inteligencia es la facultad de aprender, comprender y abstraer conceptos para aplicarlos luego a la resolución de problemas. Los tests de Adrian Owen analizan varias de estas habilidades y en redes vamos a mostrar la aplicación cotidiana de algunos de ellos. En este que ven, primero hay que marcar todas las casillas y después recordar cuáles de ellas no estaban iluminadas. Este test se llama búsqueda espacial y pone de manifiesto la capacidad de retener y manipular información de la memoria de trabajo espacial. ¿Qué? ¿Otra vez has olvidado dónde dejaste las llaves del coche? Para encontrar un objeto hay que ser sistemático, lo que ayuda a nuestra memoria espacial a no buscar dos veces en el mismo lugar. Así, con un poquito de orden, podrás encontrar dónde dejaste las llaves del coche sin revisar dos veces el mismo sitio. Primero, encima de la mesa, de derecha a izquierda. Y luego, en los cajones del mueble. Las encontraste. Otro test, el de alcance espacial, ejercita la memoria de trabajo visual y espacial que nos permite mantener y manipular temporalmente la información referente a localizaciones para recordar, por ejemplo, dónde hemos dejado el coche. La verdad es que no es tu día. Te cambiaste de vecindario y no sabes dónde has aparcado. La memoria visual junto con la espacial nos permite desplazarnos por un espacio que no nos sea del todo familiar, al conservar datos sobre las formas, los colores y el movimiento de las cosas. Ah, ahí está. Por eso, la memoria visual y espacial también nos echa una mano para medir la trayectoria de los coches que circulan a nuestro alrededor. En nuestro día a día recurrimos a los diversos pilares de la inteligencia para todas nuestras acciones. El razonamiento gramatical, que mide este test, lo utilizamos cada vez que el cerebro valora las relaciones entre las diversas palabras, basándose en las deducciones extraídas de cada afirmación gramatical. Incluso para interpretar qué nos quiere decir esa señal de tráfico, prohibido del 1 al 15. Y deducir, según el día en que estemos, si podemos aparcar sin problema.